Acorde con lo establecido en el decreto IMEX, las empresas maquiladoras deben cumplir con diversos requisitos. De lo contrario, la Secretaría de Economía podría realizar la suspensión y/o cancelación de su programa. Buen día, mi nombre es Mariana Rivas, bienvenidos a las G-News. Hoy vamos a hablar de las causales de cancelación de su programa IMEX. Acorde con lo establecido en el decreto IMEX, las empresas maquiladoras deben cumplir con diversos requisitos. De lo contrario, la Secretaría de Economía podría realizar la suspensión y/o cancelación de su programa. Algunas de las principales causales que podemos encontrar en el artículo 27 de este decreto son el incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el artículo 24. No presentar el reporte anual de operaciones de comercio exterior a más tardar el último día hábil del mes de mayo. No tener RFC, no contar con firma electrónica y que el domicilio fiscal se encuentre como no localizado. No contar con la documentación que ampare sus operaciones de comercio exterior. Presentar documentación falsa, alterada o con datos falsos. No presentar la declaración anual de los impuestos federales a los que se encuentre obligado. Que las mercancías importadas temporalmente no se encuentren en los domicilios autorizados. Cuando la autoridad determine que sus socios y/o accionistas se encuentren relacionados con empresas a las que se les haya cancelado su programa IMEX. Cuando no se acredite que se realizó la entrega de las mercancías importadas temporalmente al amparo de su programa. La Secretaría de Economía iniciará el procedimiento de cancelación de su programa en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Por lo anterior, y a fin de evitar la cancelación o suspensión de su programa IMEX, los invitamos a poner especial cuidado en las obligaciones previstas en el artículo 24 de este decreto. En G-Global estamos a sus órdenes para cualquier duda que surja respecto a su programa IMEX. Mi nombre es Mariana Rivas. Gracias por el enorme privilegio de servirle.